De presentarles a ustedes la trova yucateca. Hoy se presenta la oportunidad de presentar a uno de los exponentes más emergentes en este momento de la trova yucateca, que es mi tocayo Jorge Buenfil, y que con sus guitarras, estando en Jalapa, pues le he rogado que esté con nosotros. El programa de esta parte está grabado, así es que les agradezco a todos su intención de llamarnos por teléfono. Pero estará con nosotros Jorge Buenfil, porque además en esta hora se va a estar presentando allá en Tierra Luna, ¿verdad? Tierra Luna, ¿verdad? Gracias, Manuel, que me acompañas, porque tú eres un trovador de veras, y desde luego la presencia siempre grata de Samantha, ¿eh? La niña hecha mujer. Digamos así, ¿verdad? Luego platicamos. Samantha, la que sabes. La que sabes. Bien. Mi querido Jorge Buenfil y los jóvenes que traes de Mérida, bienvenido a Jalapa, que es un lugar también de trova. Tú sabes que nuestro Jalapa ha tenido también en varias épocas trovadores, desde luego. Uno de nuestros máximos exponentes es Claudio Estrada, los hermanos Martínez Gil y otros que recuerdo por ahí y que nostálgicamente pues dan una respuesta a esa provincia que se convierte en guitarra, como tú con tus muchachos lo sabes hacer, Jorge Buenfil Ávila, un trovador yucateco. Y nos dice nada menos que de ese gran personaje de la canción, Pastor Cervera, mi querido Pastor Cervera, que recuerdo con tanto afecto, era un pedazo enorme de filosofía de 80 años y de una guitarra y con una voz entera, íntegra. Iba a decir visceral, pero no, era una voz fresca y penetrante, ¿verdad? Sí, y además sus letras siempre poéticas, eso siempre se marcó muy bien en él, sí. Como en esta que dice, oye, si porque ves otros labios, te enojas, algo así. Prefiero morir frente a tu fuente y no de sed en el desierto. Cosas no, así. Oigan la letra de esta canción del siempre bien recordado compositor yucateco, Pastor Cervera. Adelante, Jorge Buenfil, con La Fuente. Porque besé otros labios, me dice que te he engañado. Porque calmé mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente. Y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Thank you.
que besé otros labios, me dice que te engañado, porque calme mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente, y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma ajusticiado que morirme de sed junto a tu fuente. Bravo. Sí, pues yo me acuerdo de haber conocido a Pastor no sé dónde. Y tuve la suerte, como algunas veces ha sucedido, de que a los 10 minutos éramos amigos de toda la vida. Eso tenía él, sí. No sé por qué. Entonces tuvo una frase que le voy a contar a Jorge Buenfil. Dice, con el acento particular hermosísimo del yucateco de pura cepa, eso sí. Dice, pues fíjate que tengo un problema porque un pariente mío me sale ahora con que quiere lanzarse a la política. ¿Eh? Ya sabes quién. Víctor Cervera. Víctor Cervera Pacheco. Dice, y resulta que yo le dije, extrañado, ¿cómo va a ser? En la familia todos hemos sido decentes. Claro. Sí. Te juro que así me lo dijo con esas palabras. ¿Eh? Yo no sé si lo dijo de broma, pero él estaba muy serio. Y muy contristado porque un miembro de su familia había defeccionado de la característica de honradez. Se sentía él y así era. Y luego cantaba de una manera excepcional. Bien, que entierren mi cuerpo. ¿De quién esto cayó? El poeta es José Esquivel Pre. Y la música es de Ricardo Palmerín Pavía. ¿No? Sí. Ya ves que siempre se dio, Jorge, este maravilloso encuentro entre poetas y músicos en Yucatán, lo cual además deja una huella maravillosa para todas las gentes que seguimos componiendo, porque bueno, yo creo que en ese caso... Ahí está un reto, ¿verdad? Claro, un reto maravilloso, sí. Además. Para decirle a los jóvenes, es que hay que decirles que en esta época de estos compositores había una conjunción, ¿verdad? Yo iba a decir, ¿sí? Dos cosas. Era una bella música que relativamente se puede quizá lograr, pero lo muy fundamental era que hubiese una letra de carácter poético, como la letra de Pastor Cervera. No, y Antonio Medís Bolio y el Guate, claro, López Méndez fueron letristas de grandes compositores que hicieron creaciones con sus versos y eran poetas consumados. Sí, don Pastor mismo decía en esta hermosa tradición que se dio entre poetas y músicos, decía, para que vuele una paloma necesita dos alas. Dos alas. Claro, claro. Eso es hablando quizá de una canción, ¿no? Sí, claro. Y ya luego más recientemente, mi amigo, el que tenía el calvo. ¿Sergio? Antes de Sergio, ya murió. Juan Acereto. Juan Acereto era un compositor muy sólido, sí. Y también con mucha belleza en sus letras. ¿Cómo no? Murió recientemente, pobre. Bueno, que entierren mi cuerpo. Sí, señor. Venga. Mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera, ella que le diga que por la mañana plante ya mismito junto a esa ventana unas rosas
humedad, una enredadera. Para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba vuela y con la primavera. Mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera, y ella que le diga que por la mañana plante ella mismito junto a esa ventana unas rosas, humedad, una enredadera. Para cuando muera, quiero que mi tumba vuela y vuela primavera. Los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manocos y lleguen con mieles de mis colmenares. La alfombra de azares por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos. Para cuando muera, quiero que mi tumba vuela, vuela primavera. Naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manocos y rieguen con mieles de mis colmenares. La alfombra de azares por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos. Para cuando muera, quiero que mi tumba vuela, vuela primavera. Para cuando muera, quiero que mi tumba vuela, primavera. Ahora, aprovechando que tú que estás aquí, mi querido Jorge, dime algo de lo que sepas del bambuco, que siempre tiene para nosotros una especie de misterio lejano y no sabemos ubicarlo, si ubicarlo en Colombia, son colombianos, hay bambucos, en Mérida también, y luego a veces parece que tiene un lejanísimo acento africano. Sí, el bambuco a nosotros nos llegó de Colombia realmente, una compañía que viajó de Colombia, una compañía donde hacía teatro y revista musical, viajaron a Cuba primero. Parece en Cuba el bambuco, de hecho, no tuvo mucha aceptación o no se quedó pues ese ritmo. Pero después esa misma compañía pasa, te estoy hablando de 1889, por ahí, a finales del siglo antepasado. Venía un dueto que se llamaba Pelón y Marín,
así los nombraban, y ellos llevan el bambuco a Yucatán. Ahí quien queda encantado con el bambuco en realidad, que es el gran bambuquero de Yucatán, don Ricardo Palmerín, que es de mi pueblo, por cierto. Yo soy de un pueblo que está hacia el cono sur de la península, que se llama Tecash, ahí es don Ricardo Palmerín también, y él empieza a hacer bambucos en Yucatán, y vaya, como suele suceder con estas asimilaciones que se dan de los ritmos que llegan de otra parte, con el tiempo y el bambuco adormecido en hamaca yucateca, pues agarra como su propia forma, ¿no? Su cadencia. Y entonces hay una diferencia así enorme entre lo que es el bambuco colombiano. Así lo puedes distinguir, ¿sí? Sí, cómo no. ¿Es fácil distinguirlo? Creo que sí. Y además una gente muy importante que le dio una cadencia muy especial al bambuco después de don Ricardo, que además trabajó en sus inicios con don Ricardo Palmerín, llevaba serenatas, fue don Pastor Cervera, que le da un como que termina de amarrar un poquito lo que es el ritmo, ya muy al estilo yucateco, ¿no? En el caso del bambuco colombiano es un poco más rasgado, un poco más como se toca en el sur, ¿no? Un poquito más como se toca, digamos, la chacarera y ese tipo de ritmos, es un poco más rasgado, y aquí en este caso es arpegiado el bambuco. Bien, sí, más punteado, sí. Y si los colombianos hablan de una influencia africana, porque dicen que miembros de un grupo Zulú que llegó de allá, de una población llamada precisamente así, ajá, Bambuco. Y que de ahí tomaron ellos algunas características del ritmo y lo modificaron a su vez, y claro, ya en Yucatán tomó otra forma. Claro. Esos accidentes del destino, digamos, de que van unas cosas para otro, también se cuenta del bandoneón para el tango argentino. Sí. Parecería ser que lo que sucedió es que un barco europeo que iba quizá hacia China, no sé a dónde, o Estados Unidos, no sé, se cayó y se rompió todo el barco, y los lugareños, pues obviamente recolectaron una gran cantidad de bandoneones. Algunos de esos bandoneones que se tocan todavía son de ese barco. Y eso, de ahí que los argentinos toquen el tango con bandoneón, si fueran saxofones, pues lo tocarían con saxofones, no sé. Y lo mismo que algún desbalagado marino de Chile vino a Guerrero y empezó a cantar sus canciones, y los guerrerenses adoptaron el ritmo de la chilena. La chilena guerrerense viene de alguien que naufragó o se quedó en las costas de ahí. Esas son las cosas hermosísimas del folclore. Jorge Buenfil va a interpretar una de las hermosas canciones conocidas de este programa, pero la vamos a escuchar en su esencia natural cuando interprete esta canción cubana. ¿Es cubana, va, Eusebio Delfín? De Eusebio Delfín, a mí me decía un historiador cubano que Eusebio encontró la letra en un almanaque y le puso música. Entonces realmente la letra no es de él, es un poema anónimo, ¿no?, que fue encontrada en un almanaque y él le puso la música. Eso me lo decía un historiador. Y Silvio Rodríguez dice que a los niños de su generación en Cuba los arrullaban con... ¿Es el colibrí, verdad? No. Es ¿Y tú qué has hecho? Sí, que más acá conocida como en el tronco de un árbol. Como el tronco de un árbol, sí, pero sí. Es el caso que ha sucedido con el colibrí también, que hay una disputa, digamos, muy cordial entre cubanos. Ignorancia, no saben de dónde es, no saben... Claro. Igual que algo que sí ustedes no saben, la barca de Guaymas era una canción venezolana, sí, que alguien... El papá de Margarita López Portillo, y Margarita López Portillo, hermana del presidente López Portillo, aseguraban que era canción de su papá, cuando no tenía ningún antecedente de composición, y no era Guaira, sino Guaira. No era Guaymas, sino la Guaira. Claro, sí. Y ahí le arreglaron. Pero en fin, cosas que... Cosas que han pasado con el Cielito Lindo y con otras más, ¿no? Sí. Hasta con la golondrina. Sí. ¿Y tú qué has hecho de mi pobre flor? Adelante. Vamos. Tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno
a la niña una flor de cocaína. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre. ¿Y tú qué has hecho de mi pobre flor? Bueno, pues es una la versión, podemos llamar auténtica, ¿no? Puesto que viene más de la esencia de Cuba, de la tradición de esa música fusionada, porque mucha de la música yucateca tiene... Por eso el remate este, que empieza como con un danzón y luego va con... Hasta convertirse en son. Danzonera. Una versión danzoneada, muy bien. Bueno... volviendo a la música de Pastor, bueno, Pastor grabó varios discos, ¿verdad? Sí, Pastor hizo varios discos, ¿cómo no? Hizo algunos los hizo con Coqui Navarro, otro lo hizo con Juan Acereto, y él tiene como 4 o 5 grabados él solo, ¿no? ¿Cuántas canciones piensas que haya compuesto Pastor Cervera y cuáles de ellas han triunfado más? Pastor hizo aproximadamente como entre 67 y 70 canciones, aproximadamente, ¿no? Creo que de las más populares de Pastor son La Fuente, obviamente, y El Collar, tal vez, El Collar, sí. Que tiene mucho la característica de la canción que hacía Agustín Lara, ¿no? Porque él era, él mismo lo comentaba, él era larista. Él comentaba que junto con el Bate López Méndez, antes de que el Bate viniera aquí, eran muy jóvenes y escuchaban el programa de Agustín Lara. El Bate apuntaba la letra y él se aprendía la música, y al día siguiente la estrenaban en el radio, en la Z, en Mérida. No había grabadora. No había grabadora. Entonces tenía que aprenderse Pastor la melodía, ¿no? Y el Bate apuntaba la letra. Ricardo era el estenógrafo. Sí. Y después al día siguiente la estrenaban en un programa que tenían el XZ en Mérida.
pero era esencialmente un hombre que fue muy admirador de Lara, ¿no? Larista, decía, yo soy muy larista, decía. Y creo que esta canción tiene, la de, por ejemplo, El Collar tiene las características. Sí. Tú mismo has compuesto boleros, ¿no? Sí, ¿cómo aquel, no? Aquel concurso que ganaste cuando Sergio Romano organizaba a los jóvenes compositores, ¿no? Sí, hizo, bueno, jóvenes y ni tan jóvenes. Yo recuerdo que en ese festival de bolero participaron gente que yo admiraba muchísimo y que, bueno, como son los concursos, luego se quedan en el camino. Aunque yo siempre he dicho que los concursos, cuando son hechos con calidad, lo único que sale de bueno es que no el que gana, sino que queda un producto maravilloso por ahí de compositores. En ese concurso estuvieron Federico Baena, estuvo don Vicente Garrido, estuvo Marcial Alejandro, estaba Marta Meneses, en fin, una serie de compositores que sí, un buen, sólidos compositores que por ahí se quedaron en el camino, no porque fueran malas las canciones, sino porque así son los concursos. Bueno, don Vicente Garrido no, no se quedó tan en el camino. No, por supuesto que no, digo, en el camino del concurso. No, y Marcial no, y todos. No, sí, Marcial y todos, son bien, gente sí, que tiene una obra muy importante, ¿no? Bueno. Sí. ¿Nos vas a decir otra canción de Pastor Cervera, Tengo Miedo de Amar con Locura? ¿Esa no, de quién es? No, ese es de don Hermilo Padrón López. Ah, del Chispas Padrón, que Hermilo fue uno de los promotores más maravillosos que tuvo la trova yucateca, poeta él, le decían el Chispas, pero además era un hombre muy especial porque componía también letra y música y llegaba con los trovadores con una monedita en la mano y la otra aquí enroscadita entre los dedos y les cantaba cómo eran las canciones. Le decía, Chino, oye esta canción que hice anoche, y pam, 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 con sus moneditas él iba cantando y ellos iban pues tratando de sacar los tonos, pero él ya llevaba letra y música. Pero Hermilo Padrón es importante porque trabaja desde Guti, Palmerín y las nuevas generaciones con Juan Acereto alcanza a trabajar. Era un promotor incansable. La primera canción que compone Guti Cárdenas, que se llama Rayito de Sol y se la lleva de serenata a su madre, la letra es de Hermilo Padrón López. Y una de las más populares de Guti también, que se llama Para Olvidarte, es un recado que Hermilo Padrón López le manda a una novia que no le había hecho mucho caso, le dice Guti, llévale esto a esa muchacha a México, y Guti traviesamente abre la carta, que era un poema muy largo, y hace un extracto y le pone música. Claro. Y esta es letra y música de Hermilo Padrón López, se llama Miedo de Amar. Yo lo conocí, sí. Un viejo gordo hermoso. Precioso, ¿verdad? Precioso, sí. Adelante, por favor. Sí, señor. Amar con ternura, miedo de verte muy hondo en los ojos, de ser esclavo de impar hermosura y de la dulzura de tus labios rojos. Es que no sabes cuánto es lo que yo te quiero. Es que no sabes lo que inspiras a mi vida. Pero a tu amor tan solo la amistad prefiero. Porque tengo miedo, mujer, miedo de otra herida. Es que no sabes lo que diera por besarte, ni cómo me embeleza tu feminidad. Miedo, mucho miedo, me daría ofrendarte mis poemas para regalarte mis canciones y mi libertad. Me daría ofrendarte mis poemas para regalarte mis canciones
y mi libertad. No sabes cuánto es lo que yo te quiero. Es que no sabes lo que inspiras a mi vida. Pero a tu amor tan solo la amistad prefiero. Porque tengo miedo, mujer, miedo de otra herida. Que no sabes lo que diera por besar, ni cómo me embeleza tu feminidad. Miedo, mucho miedo, me daría ofrenda de mis poemas para regalarte mis canciones y mi libertad. Mucho miedo me daría ofrenda de mis poemas para regalarte mis canciones y mi libertad. Claro que el ambiente, la, ¿qué diríamos?, el calor provinciano, tranquilo y dulce de Mérida, seguramente que hizo componer a mi querido tocayo Jorge Buenfil. Cuéntame tu vida de compositor, ¿cómo ha sido? Bueno, como comentábamos hace rato, para empezar es un gran reto, ¿no? Por toda la tradición, todos los grandes compositores que existen atrás. Pero bueno, una de las cosas y los grandes empeños que yo he tenido en esto es ahora sí que devolverle un poquito a la tradición de mi tierra mucho de lo que uno le debe, ¿no? Entonces ha sido un poquito con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho cuidado además, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de ganar festivales como el Festival de Bolero en 1980, ¿no? ¿Tú te dedicas única y exclusivamente a tu guitarra? Sí, señor. Ya 34 años trabajando con la guitarra. Con la guitarra. Aproximadamente. Tienes varios discos ya, ¿no? Tengo como 4 discos, sí. Sí, me cuesta mucho trabajo grabar. Es que ese es dificultoso. Sí, es difícil. Y deja de grabarlo, luego venderlo. La distribución es mejor. Además. Ahí está el problema. Sí. Bueno. Ahí en Jalapa, donde se consigan tus discos, luego el público amablemente nos pregunta. ¿Dónde? Bueno, los vamos a tener hoy a la venta, unos que trajimos en Tierra y Luna, ¿no? Donde nos vamos a presentar hoy en la al noche. Al rato. Al ratito, sí. Bueno, bueno. Entonces está una de tus canciones triunfadoras que es Eso y Más. Eso y Más, sí. Es un bolero con la tradición. Pues digamos que tiene algunas formas de bolero y de otras cosas más. Ya era, incluso se llamaba esto el Festival de Nuevo Bolero Mexicano, donde gana esta canción. Entonces tiene algunas características. Adelante. Vamos. Formas de hacer que te ame sin amarme, ese obligarme a ser
del recuerdo no olvido, ese ser contigo y exigir un hueco, un muro, una esquina, donde tocar tu piel, donde dejar mi ser para hacerte divina. Ese método loco de ser y no ser para mí. Eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer, esa parte de mí que se atora al salir en tu puerta, ese nunca poder estrenar días inmensos sin calzar tus besos que sujetan mi alma, dejándola fuera sin sol ni certeza de estar libre o presa de tu ciudadela. Ese método loco de ser y no ser para mí. Eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. Si un milagro pudiera nacer de este canto, pediría que dejaras tu fiel vocación de matarme con tu amor de un día, de guerras floridas, de prisas, de dudas que me hacen olvidar donde acaba mi mar y comienza tu espuma. Ese método loco de ser y no ser para mí. Eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. Ese método loco de ser y no ser para mí. Eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. ¡Bravo! Muy bien. Esa, tú dices que eras Carlos Díaz, ¿sí? Caíto la grabó y la llevó por todas partes. Sí, como sí. No, Caíto de grabar, me hizo el favor. Sí. Mi compadre Caíto de grabar, por ahí sí. La cantaba siempre. Oye, para nosotros estaría muy bien que nos dijeras un poco, fíjate que son ciudades tan paralelas, musicalmente hablando, lo que pasa en Veracruz, que hay, tú sabes, en Jalapa a veces se les olvida, pero nuestra vocación no es la música gringa de las multitud de estaciones que nos agobian, quitándonos nuestra esencia. Jalapa era antes la ciudad de las flores, pero era también, para que rime, la ciudad de los trovadores. Sí. La guitarra jalapeña tiene características que tú conoces con Claudio Estrada. ¿Cómo no? Fue un compositor muy regional, muy original. Quizá no podemos decir que sea un estilo filial al de Agustín Lara. Y si se buscan las raíces del romanticismo, llamémosle, de Claudio Estrada, están en Jalapa y se ha olvidado totalmente ese. Son tres o cuatro los cuates que todavía dicen, oye, eso me recuerda a la escuela que formó Claudio Estrada en 1950 de Jalapa y que lamentablemente hemos perdido. Contaba esto porque pues no hay, bueno, sí, aquí hay guitarra clásica, guitarristas clásicos muy famosos y folclóricos, pero esta parte nostálgica de nosotros la hemos relegado en aras de un CD
americano de reggae o de reggaetón o de esa cosa que se llama el pasito durangueño, lo sabes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la vida en Mérida musicalmente hablando? Cuéntanos, tocayo. Creo que Mérida, esto de la tradición trovera es maravilloso y no continúa, se ha perdido. A pesar de los pesares, ¿verdad? A pesar, Jorge, de los pesares. Porque en el sexenio pasado, por ejemplo, le dieron preferencia a formar una orquesta sinfónica, que es muy importante. Sí, sí, sí. Pero se olvidaron un poquito por ejemplo, el conjunto típico. Se olvidaron un muchito. Sí, y de los trovadores que andan por ahí haciendo la brega diaria, sí. Porque de veras que sacan la tarea muy bien y los olvidaron mucho, la verdad. Mucho. Esa necesidad de hacer una orquesta sinfónica, no tengo nada en contra de que existiera una orquesta sinfónica en Yucatán, pero se desequilibró totalmente, ¿no? Todo el presupuesto se fue para la orquesta sinfónica, se le dedicaron los espacios, las grandes cenas, se volvió como un rollo así como del porfiriato otra vez, ¿no? La gente iba, a pesar del calor, casi casi con pieles de zorro y esas cosas extrañas, ¿no? Llegaban a ver a la sinfónica y todo lo demás, lo que era la música popular, se le olvidó este señor Semerena, ¿por qué no decirlo? Hay que decir apellido con nombre y apellido. Este señor Semerena, que fue director de cultura, se le olvidó esto, ¿no? De hecho, a mí me vetaron todo el sexenio que estuvieron ellos. ¿También cantabas canciones de protesta? No, yo siempre he cantado la trova. Protesto un poquito cantando lo que se debe cantar y no tantas porquerías que escuchamos en el radio, eso sí, pero siempre he hecho este trabajo y a mí me vetaron completamente porque yo no estoy, bueno, eso sí lo hice público y lo reclamé hasta en un periódico nacional, que no estaba de acuerdo en que hicieran a un lado todo lo que es la tradición de nuestra tierra y estuviéramos oyendo a la orquesta sinfónica tocando a Beethoven y Bach, que no tengo nada en contra, sino qué lindo y qué hermoso, pero no se puede desequilibrar las cosas, ¿no? Y no se puede aplastar una tradición tan importante, ¿no? Lía Baeza, Judith Pérez Romero, la señora Patrón, entonces existen, ¿no? Sí, tocan. Sí, afortunadamente ahí están, ¿no? Ahí están y tuvieron así su trabajito. Hay una orquesta de señoras, ¿verdad? Hay una orquesta de señoras, sí, donde está doña Judith precisamente, y, sí. Y también pues estaba la Yucalpetén, pero se hacía una gran diferencia en los apoyos, ¿no? Sí. Y realmente desapareció mucho las actividades que, ¿por qué no decirlo también? En el tiempo que estuvo el maestro Jorge Esma, había una actividad de la trova muy fuerte, muy importante, claro. Apoyando a los jóvenes y a los que ya estaban consolidados, ¿no? Muy bien, bueno, Solo Tú es, ¿ya la cantaste, no, verdad? No. Solo Tú es una canción, háblanos de esa canción que nos sugieres. Esta es una canción de don Alejandro Guido Rosas, creo que es una de las canciones por ahí que se han hecho populares de esa manera tan, tan extraña que suele ser, como a mí siempre me asombró la popularidad de don Pastor, por ejemplo, ¿no? A donde íbamos, porque hubo un tiempo que salíamos juntos, tenía impresionantemente una popularidad, inclusive en un homenaje que se le hizo en el Teatro de la Ciudad, estaba plagado de jóvenes, lo cual a mí me daba un gusto maravilloso, y cantaban sus canciones. Y esta es una de las canciones que se cuelan ahí, yo creo que de serenata y en serenata y de bohemia en bohemia, y que sin embargo, cuando uno la canta, la gente la identifica, ¿no? Luego hasta adaptaciones hacen para el Día de las Madres y para otras ocasiones. Sí, pero sí, es una hermosa canción. Solo Tú. Venga. Conoces mi vida, solo tú que me has visto llorar, solo tú que eres de alma cautiva, solo tú me podrás cautivar.
solo tú que conoces mi vida, solo tú que me has visto llorar, solo tú que en este alma cautiva, y solo tú me podrás cautivar. En el fondo de mi alma vivirás para siempre, en el fondo de mi alma un santuario tendrás, en el fondo de mi alma como perla escondida, en el fondo de mi alma solo tú vivirás. En el fondo de mi alma vivirás para siempre, en el fondo de mi alma un santuario tendrás, en el fondo de mi alma como perla escondida, en el fondo de mi alma solo tú vivirás. Bravo, bravo, bravo. Bueno, vamos a dar las gracias a nuestros amigos que ayudan para que nuestro programa esté tan bien representado como hoy. Bueno, quiero lucido decir, como en está. Cuanto a muebles se refiere, obviamente, ¿me entiendes tú? Florería Detalles de Madame Ana María Bordonef. Murillo Vidal, 710-818-4463. Quien dijera, parecen auténticas, ¿verdad? Parecen de veras, ¿no? Quien dijera, o son de sí veras. Son. Oye, sí, sí, sí son. Sí son, naturales. Sí son. Auténticas naturales. Me refería yo a las flores. A las flores. por eso. Es que me fui. Es que me divago. Mis amigos de los Viveros El Horno, ¿cuál horno? El Olmo. Viveros El Olmo, don Miguel Contreras, desviación a las trancas, número uno, teléfono. Ya vieron que hay, el bonsai está en México, son pinos, no, ¿qué estaré pensando? Esa es una escultura maquiavélica, ¿no? ¿Cómo maquiavélica? Bueno, pues es que va para allá. Es el de la fábula Árbol que crece torcido. Ah. Y ahí, ¿te la sabes? Un día me la dices de memoria toda, ¿eh? Ahí están las flores de allá de las trancas, Vivero El Olmo. 812-6874. Dese una vuelta por allá, ¿eh? Y desde luego, fíjate que hoy le damos nuevamente la bienvenida, ya estuvieron con nosotros la semana pasada, estos bellísimos muebles, ahora sí. Están muy elegantes. Sí, ¿viste? Finos y distinguidos. Ándale. Fíjate. ¿Euromuebles se llama? No, que no, se llama Euromuebles. Mira qué sillones, mira, parece el obispo. Ay, qué sí, barbaridad. Precioso. Y está tronco de mueble. Bueno, y fuertes. Cristóbal Pasarán López y Jaime Reyes Aguirre, Ávila Camacho, 244, casi esquina con Jicoténcatl, 890-6531, aquí en Jalapa, Veracruz. Pues ya está. Un collar es una canción de Don Pastor. Con eso, mi querido Jorge Buenfil, terminamos la presentación. Que no sea la última vez. No, claro. Ya sé que ahora estás en México, de México es más fácil venir, sí, claro, que de Mérida. Te vamos a invitar, ojalá y tengas a bien acompañarnos. Y cuando lleguen tus paisanos de allá a México, nos hablas por teléfono. Claro. Y a nosotros nos es muy difícil que vengan de Mérida. Claro. Tienen que tomar un avión a México, de México acá,
En fin, es muy problemático. Aligia Cámara, con su piano. Ah, sí, sí, claro. Toca muy bien. Maravilloso. Sí. Ya está. Mucho gusto, muchas gracias, muchachos. Nada más quisiera presentar, Jorge, a mis compañeros. Adelante, por favor. Hacen el favor, Rolando Aboites en el bajo. Está Irving Ketz en la guitarra. Y Antonio Aboites en la otra guitarra, en otros requintos. Pues a todos, muchas gracias. Esta es su casa. Y ojalá y tengan éxito esta noche. Que seguramente lo tendrán. Y terminamos nuestro programa de la nostalgia. Muchas gracias. Buenas gracias, noches, Manuel. Gracias, señorita Samantha. No, gracias a ti. Un collar con mis penas te haría. Por cuentas le pondría lágrimas de dolor. Del dolor que dejas en mi alma por la marcada calma con que miras mi amor. Mi gran amor que te ofrezco marchito por la desesperanza de sentirte tan fría y esquiva a todos mis anhelos, y que a pesar de seguirte las huellas con todos mis desvelos no consigo disipar el hielo de tu alma. Pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento, formaré un altar, te ofrendaré un collar y por broche le pondré mi corazón. Pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tus sentimientos, te formaré un altar, te ofrendaré un collar y por broche le pondré mi corazón.